Bueno, nos han dado una cocina industrial y una amasadora para el merendero, así que estamos muy contentos porque es lo que decía. No solo va a servir para proveer de los alimentos básicos para el merendero, sino también que vamos a armar un microemprendimiento con las mamás que participan en el merendero para poder fabricar comida, pan, no sé, prepizzas y poder vender, porque muchas están sin trabajo, son madres solteras y la verdad que la necesidad es grande. Nosotros tenemos más de 100. Hemos llegado a tener hasta 180 niños, varía según los días y no siempre van los mismos, pero más o menos en la cantidad 100 tenemos seguro siempre. Y como te digo, no, para hacer el tema de las tortitas, porque las hacíamos, pero siempre se nos complicaba con el tema de los hornos, viste, amasar, porque es mucha cantidad de harina la que había que amasar, así que con esto nos facilitaría eso. Y además, como te digo, poder crear trabajo genuino para las mamás que participan en el merendero y que tengan un recurso o una entrada extra de dinero, porque no solo termina la pobreza cuando se van del merendero, sino que también siguen sus casas y una copa de leche no cubre, digamos, toda la necesidad que hay, que bueno, todos saben cómo está la situación. Y tendremos que entre todas poner un poco, nosotros hacemos muchas actividades, trabajamos por ahí también junto con el club, el fin de semana pasado se hicieron una actividad de deporte por el tema de la inclusión de los niños, para que ellos puedan meterse en el tema del deporte, tratar de sacarlos de la calle. Así que bueno, haremos algún evento para juntar dinero. Y gracias a Dios hoy hemos recibido una gran bendición. Es una cocina de 6 hornallas que nos donan para trabajar, porque tenemos 3 merenderos. Uno es en la costa del Babache, en los hornos de ladrillo. Otro es en los hornos de ladrillo de calle Larga. Y el otro está en la calle La Pichana, el Tropezón, eso pertenece al Tropezón. Allí asistimos a 11 familias con sus niñitos y con la copa de leche una vez a la semana, y cuando tenemos provisiones también les hacemos una vez al mes alimentos. Claro que sí, porque ya tendríamos para elaborar más fácilmente, y eso nos ayuda pero enormemente para poder asistir a la gente que estamos asistiendo.